Hey, hola a todos, aquí presente su amigo Grillo, que estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Head Soccer. Y bien amigos, el día de hoy estamos de vuelta en consiguiendo personajes, vamos a pasar a ver cuál es el personaje que vamos a intentar conseguir el día de hoy. Y se trata del personaje zombie. Aquí lo tenemos. Vamos a ver qué se necesita para poder desbloquearlo. Y bien amigos, está en inglés, pero ya tenemos lista la traducción. Dice, gana el primer lugar en la Major League con 10 distintos personajes. Vamos a la liga, a la Major League, donde ya tengo todo listo para conseguir al personaje de hoy. Ya gané la Major League con 9 distintos personajes. Y este de aquí va a ser el 10, el personaje de la India. Me falta solamente un partido para poder ganar esta décima liga y con eso conseguir al personaje zombie. Así es que amigos, vamos por este último partido contra Asura y únicamente tenemos que ganarlo. Ojo porque nos trae lo que es el sombrero de la cuchilla. Y DP trae a la tortuga, si no me equivoco, ya en su último nivel. O sea, ya incluso como un dinosaurio, ¿sabes? Pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible y conseguir la victoria. Eso es lo importante, porque si no ganamos, no tendremos la décima liga y no nos darán el personaje. Así que hay que estar atentos, chicos. De momento, 1-0, 2-0, 39 segundos, no vamos nada mal. Y vamos a ver aquí, ojo, conseguimos otro gol más. Y ya llevamos un marcador de 3-0. Activamos el power. Y aquí vamos a conseguir. No, lo detuvo bastante bien, de hecho, justo en la línea. Y conseguimos no recibir el gol. Vamos a ver. 3-2. Hay que tener cuidado porque ya solo le falta un gol para empatarnos el partido. Y ya lo consiguió. O sea, comenzamos bastante bien. Y ahora vamos bastante mal. 4-3, bueno. Ya vamos ahí con un golecito más. Pero prefiero llevar una ventaja de 2 goles en vez de solo una. Así es que vamos a intentar conseguir ya un gol más. Ahí está, lo conseguimos. Y de hecho ya tenemos listo el siguiente power. Así que veamos. Ahí está. 6-3. Increíble. Y ahora sí, ya con una diferencia de 3 goles. Con 8 segundos restantes, yo creo que ya podemos estar bastante tranquilos, sabiendo que ya prácticamente hemos ganado. 6-4 va a finalizar el marcador, yo creo que así. Incluso pudimos conseguir otro gol más, no se pudo por el PET. Pero amigos, un marcador final de 6-4 que nos da la victoria y nos da el campeonato de liga. 10 campeonatos de liga tenemos con este y lo que significa que nos darán al personaje Z. Yo le digo zombie porque es un zombie evidentemente, pero su nombre en sí es Z. Es Z. Vamos a ver qué nos sale en la headball, amigos. Bueno, puros personajes que ya tenemos de hecho. Pero ahora vamos al torneo, vamos a probar a nuestro nuevo personaje Z, vamos a llamarle mejor zombie. Aquí lo tenemos y a ver si podemos ganar el torneo con él. Parece ser que sí, está posible porque no son muy complicados los rivales y yo creo que podemos conseguir la victoria. Ahí está, miren, este personaje, su ataque es el mismo, pero tiene una curiosidad, la primera que cuando activa su power, los ojos se le caen. Y la segunda es que el ataque puede ir hacia abajo o hacia arriba. Esa es la curiosidad que tiene el ataque de este personaje. Porque que tenga uno distinto cuando salta, cuando está en el suelo, en este caso no es así. Pero sí puede ir por arriba o por abajo. Y esa es la sorpresa que tiene el zombie, que el rival no sabe por dónde va a ir. Así que esa es la ventaja que tienes con este personaje. Como les digo, ya el ataque es el mismo, tanto si saltas o estás en el suelo. Y el contraataque, si no me equivoco, también es normal. O sea, regresas el mismo ataque que te lanza el rival. No tiene un contraataque personalizado. Es algo sencillo, pero curioso. Curioso por lo de los ojos, porque no sabes si va a ir el ataque por arriba o por abajo. Y bueno, porque también sale lo del el líquido este verde que si lo pisan. Prácticamente desaparecen.
Ganamos el primer partido aquí tranquilitos mientras vamos explicando las curiosidades del personaje. Ya saben que me gusta decírselas, pero tampoco es que haya algo más que eso. Es un personaje no de los más normales, porque como les digo, los más normales no tendrían esos detalles como lo de los ojos y demás, pero tampoco es de los más recientes y más poderosos, digamos, desde el juego. Está como en ese término medio. Ojo, esto no lo regresa. Y miren lo que les digo. Ahorita fue por abajo. Quedó el líquido verde ahí. Y desaparecí. Pero bueno, de momento parece ser bastante controlado. Ya le dimos la vuelta incluso sin el power. También es importante saber meter goles sin el power. Porque pueden definir mucho un partido. Vamos a ver. Aquí. A ver por dónde lo hace. Por debajo, si no me equivoco. Ojo, se lo regresamos para que vean que el contraataque es normal. No tiene un contraataque personalizado. Y vamos a ver. De momento vamos 5-2. Quedan 30 segundos. Así que yo creo que estamos encaminados nuevamente a la victoria, amigos. Por cierto, el monstruo que saca está impresionante visualmente. Está impresionante. Vamos a ver. Otro gol más. Un marcador de 7-2 de momento. Y vamos a intentar conseguir más goles. Ese no pudo entrar, pero vamos a volver a intentarlo ahora con nuestro power. Vamos a ver. Y eso entra, eso entra. Estaba atento por si golpeaba en el travesaño e ir a contraatacar, pero finalmente entró desde el primer intento. Vamos a ver. Estamos metiendo bastantes goles con cabeza. Eso es bueno. Y vamos a ver si este power entra. No entra, pero sí lo mastica y bueno. Tenemos la ventaja que desaparece y conseguimos la victoria con un marcador final de 9-2. Ahora vamos a ir por el último partido, que este sí ya va a estar un poco más complicado porque nos toca contra Punkil. Y ya saben que Punkil ya es un personaje que hace daño con el power, que su power está algo complicado de detener. O sea, ya va siendo un personaje con más peso. Aparte de que trae el sombrero este que te transforma en piedra con las víboras, el de Medusa. Ahí está. Vamos a ver. Aún así vamos ganando 2-0, o sea que no está nada mal. Y se viene también su ataque, ¿eh? Se viene. Vamos. ¡Ojo! Se lo regresamos. Increíble. Bueno, 2-1. 2-1, pero nada nos quita que se lo hayamos regresado. Pega del travesaño. Perfecto. Y vamos a ver aquí. ¿Le ganamos el balón? No. No se lo ganamos. Bueno, amigos, finalmente metió otro gol más él. Y vamos 2-2 de momento. Así es que la final. Está reñida, ¿eh? Está reñida la final. Vamos a seguirlo intentando y conseguir la victoria. Aquí usamos dash y metemos gol. Muy bien. Lo calculamos perfecto en la caída y conseguimos otro gol más. Aquí por arriba es lo que les digo. Es muy importante también meter goles sin el power porque hacen diferencia. Vamos a ver aquí. Aquí entró. Sin más. Entró, chicos. 4-3. Solo un gol de diferencia. Esto va a estar complicado, ¿eh? Dos goles de diferencia, 5 segundos. Yo creo que un gol más sí me va a meter. No, ya no va a dar tiempo. Ya no va a dar tiempo, amigos. Y conseguimos la victoria del torneo con el nuevo personaje Z, mejor conocido como el zombie. Vamos a abrir la headball de este lado. Traje de gatito. Bueno, si no lo tuviera, hubiera sido un premio increíble. Pero bueno, amigos, de momento eso es todo en este consiguiendo personajes. Les recuerdo cómo conseguirlo. Tienen que ganar la Major League. Con 10 personajes distintos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Visualmente, el monstruo que saca me gusta. Y es un personaje bastante curioso, la verdad. Así que bueno, amigos, aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Si quieren dejar su like, compartirlo o suscribirse para ver más contenido así, se los voy a agradecer. Gracias por estar aquí un día más. Les recuerdo que en la descripción están mis redes sociales, el horario del canal, además del creador de mi intro y outro. Y mi canal con F Cora Games. Yo aquí me despido. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Y adiós.